delegado del Comité de Empresa del Campo La Vega. Hola, Edu. Hola, muchas gracias. ¿Por qué estáis luchando? Bueno, pues a partir de este año, a partir de enero, la empresa ha impuesto unos calendarios laborales que modifican sustancialmente la jornada de trabajo en una hora o dos con la originaria. La gente que entraba a las 7 de la mañana ahora tiene que entrar a las 5. Con lo que quiere decir que gente que vive en Leganés, gente que vive en Madrid Capital, gente que puede vivir en Arganda, en otras zonas de esta comunidad que no son de Alcobendas o Sánchez, que son el entorno, no disponen de transporte público, no disponen de tren, no disponen de metro, y los autobuses los únicos que disponen son los nocturnos, con lo que pasa en cada hora. Con lo que quiere decir que hay gente que no llega o que tiene que levantar a las 2 de la mañana para estar aquí a las 5. Nosotros consideramos que esta modificación no va a subir la productividad, no tiene ninguna lógica, y además le hemos propuesto a la empresa que si fuera así, hiciera un turno de noche, con lo que la gente podría llegar a las 11 de la noche a trabajar e irse a las 6 en transporte público sin ningún tipo de problema. La empresa por ahora no ha cedido, solamente ha sido comprensible, según ellos, en el sentido de que durante 2 meses, o a lo sumo uno más, ellos serán flexibles con aquella gente que llegue tarde hasta que puedan amoldar su situación personal al nuevo calendario. Este calendario ha sido firmado por el sindicato amarillo de la empresa, por FETICO, con lo que, aparte de modificarnos y flexibilizarnos el horario el año pasado, por eso se puede esto llevar a cabo, nos ha dado una subida del 0,7% del salario base sin complementos para este año y para el próximo. La segunda baja es penalizada por parte de la empresa. Si te pones a partir de 2 veces de baja, la primera, la segunda, la tercera, te van penalizando. Lo que puede suponer que un trabajador que se tire 18 meses, que diga 18 días de baja, se le pueda descontar 500 euros de la nómina. Entonces creemos que esto ya es un abuso por parte de las empresas. Por eso estamos aquí. Estuvimos el 21 de diciembre, estuvimos el 19 y hemos estado varios días repartiendo e informando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque consideramos que la gente que viene aquí a comprar, los vecinos, los consumidores, los ciudadanos, tienen que saber también en qué condiciones de trabajo están los trabajadores que están dando un servicio a ellos. Y en este sentido, y en todo el sector de grandes almacenes, es precario. O sea, abusa la patronal de grandes superficies de la actual crisis, ya abusaba antes, ahora está abusando más. Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos que tengáis mucha suerte en el conflicto y nos vemos en la próxima. Despedimos la conexión para nuestros amigos de internet.